La mayoría de la gente te dirá que la razón por la que están arruinados es porque su jefe no les paga lo suficiente. Pero hay una pieza más en este rompecabezas que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Te la mostraré. Esta es la progresión del dinero. Y sí, tuve que sacar la pizarra grande para esto. Y lo que verás es que entre el año de la casa y el año de la casa, algo cambió en lo que respecta al dinero. Echa un vistazo. El ingreso familiar en el año de la casa era de alrededor de 10 mil dólares.

Y si miramos los precios de los coches entre 1971 y 1923, era de 5 mil dólares en 1971. Ahora, si quieres comprar un coche nuevo, se vende por unos 42 mil dólares. Eso es un aumento del 840%. Ahora bien, si nos fijamos en los precios de las casas, 1971, 30 mil dólares. 23, vivienda media, 484 mil dólares. Es un aumento del 1600%. Si nos fijamos en los precios de la universidad, la matrícula de cuatro años en 1971 era de 400 dólares. 23, estás mirando alrededor de 9.300 dólares. Eso es un aumento de 2.300%. Así que lo que verás es que los ingresos familiares han crecido casi 700%, pero eso no ha seguido el ritmo de crecimiento de cosas como tu coche, tu casa y tu universidad. Así que las cosas que necesitas comprar han crecido más rápido que tus ingresos. Y aquí está el truco. En 1971, los ingresos familiares estaban determinados principalmente por los ingresos de una persona. Ahora 23. Los ingresos del hogar están determinados principalmente por los ingresos de dos personas, porque en 1971 generalmente una persona iba a trabajar y otra se quedaba en casa. Pero ahora la pregunta es, avancemos de 23 a 27 y 3. ¿Y qué va a pasar entre ahora y entonces? Porque si proyectamos hacia adelante ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco aterradoras. Y aplicamos los mismos porcentajes de estos números aquí. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, echemos un vistazo. Un incremento del 68% en la renta familiar significaría que la renta familiar crecería hasta los $480, $600, $993 dólares. Un incremento del 840% en el precio de los coches significaría que ahora un coche le costaría mil dólares. Un incremento del 1,600% en los precios medios de la vivienda Significaría que los precios de la vivienda crecerían hasta los 7,7 millones de dólares. Y un aumento adicional del 2,300% en los precios de las matrículas universitarias significaría que los precios de las universidades pasarían de 9,300 dólares a 213 mil dólares al año. Ahora, por supuesto, todo esto es un gran interrogante. No tenemos ni idea de a qué ritmo van a crecer los precios de la vivienda, de los coches o de las matrículas. Pero lo que tenemos que entender aquí, la clave que quiero que entiendan, no son estos números. No es lo que este número va a hacer, es entender esto, entender que las tasas a las que los precios de los coches están creciendo, la tasa a la que los precios de la vivienda están creciendo y las tasas a las que los precios de la matrícula y otros precios de las cosas están creciendo en relación con los ingresos, ¿cómo se está moviendo esto? Porque lo que hemos visto ocurrir en las últimas décadas y lo que parece que seguirá ocurriendo, es que los precios de las cosas han crecido más rápido que los ingresos. Ahora bien, ¿a qué velocidad crecerán estas cosas con respecto a aquí? Eso va a variar. Si viéramos una desaceleración en la economía, los precios de la vivienda podrían caer, los precios de los coches podrían caer durante un tiempo porque los precios de las cosas caen. Pero en general, si seguimos viendo una inflación alta, lo que significa es que los precios de las cosas crecen más rápido que los ingresos. Ahora bien, ¿significa eso que todo crece linealmente en un determinado porcentaje? No. En absoluto, incluso los precios de la vivienda en las últimas décadas no subieron linealmente. Hemos visto varias caídas del mercado inmobiliario en las últimas cinco décadas. Pero a largo plazo, lo que hemos visto es que los precios de las cosas han crecido más rápido que los ingresos. Y lo que esto significa para ti es que cada vez es exponencialmente más importante que la gente se eduque financieramente, porque si no te educas financieramente, estás siguiendo el sistema. Hey, la mayoría de la gente tiene dos ingresos ahora trabajando para mantener a la familia, sin embargo, ahora estos dos ingresos están luchando para comprar un coche, están luchando para comprar una casa, ellos están luchando para pagar la universidad y luchando para ahorrar dinero para la jubilación frente a, hey, sus padres o abuelos generación fue capaz de hacer exactamente lo mismo con un ingreso, pero ahora también comprar todas estas cosas y también tienen una buena jubilación y también tienen algo de dinero para ahorrar. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es el dinero, porque nuestro dinero ha cambiado en los últimos años y te voy a mostrar por qué. Ahora, mi objetivo con este video, voy a ser totalmente transparente con usted, es ayudarle a tratar de solucionar este problema, no en una amplia sistémica cosa en todo el país, porque eso es mucho más allá de mi experiencia, pero en su hogar. ¿Qué puedes hacer con tu dinero? ¿Cómo puedes protegerte financieramente para ganar en este juego financiero? Porque la mayoría de la gente está jugando el juego del dinero sin entender cómo funciona realmente el dinero y cómo está cambiando. Y para entender eso, tienes que ir un poco atrás en el tiempo para entender cómo el dinero comenzó a cambiar. Y hay dos cosas que quieres entender, o dos años que quieres entender. El primero es el año del año y el segundo es el año del año. En el año del año, que fue cuando realmente empezamos a ver el primer cambio de dinero, no solo porque el impuesto sobre la renta realmente se convirtió en una cosa muy común, cuando se fue en nuestra constitución, cuando el impuesto sobre la renta federal fue ratificado en la ley. Pero otra cosa sucedió en el año del año, que hay que entender, y esa cosa es que el Banco de la Reserva Federal fue promulgada. Ahora, aunque se llama el Banco de la Reserva Federal, no es federal, incluso lo dice en su sitio web, no son una reserva porque no mantienen ninguna reserva en efectivo y no son un banco. Ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. Entonces, ¿qué es el Banco de la Reserva Federal? El Banco de la Reserva Federal es el Banco Central aquí en los Estados Unidos y lo que tienen la capacidad de hacer es controlar la política monetaria y el sistema. Lo que significa que controlan el dinero, lo que significa que tienen la capacidad de aumentar y disminuir las tasas de interés y tienen la capacidad de esencialmente imprimir dinero. Sin embargo, en el año del año, durante este tiempo, nuestro dinero, o lo que llamamos dinero, estaba respaldado por oro físico. Así que si querías imprimir más dinero, necesitabas más riqueza en los Estados Unidos. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar en el año del año, porque entonces los Estados Unidos tenían un montón de deudas. El presidente Richard Nixon era el presidente de los Estados Unidos, y muchos países alrededor del mundo se estaban preocupando por la salud de los Estados Unidos, se estaban preocupando por el dólar, se estaban preocupando por su economía, así que todos estos países ahora estaban pidiendo sus deudas, lo que significaba que estaban pidiendo dinero, lo que significaba que estaban pidiendo su oro. Fue entonces cuando el presidente Richard Nixon rompió temporalmente los lazos entre el dólar y el oro físico. He ordenado al secretario Connolly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en el oro u otros activos de reserva. Ahora, no es ninguna sorpresa que aquí estamos hoy y el programa temporal no ha llegado a su fin. Sin embargo, los impactos de ese programa todavía están aquí hoy, porque ahora, si el dinero ya no está ligado al oro, eso significa que nuestro dinero, o lo que llamamos dinero, son solo pedazos de papel. Ahora bien, si el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de controlar nuestra oferta monetaria, eso significa que otra cosa que tienen la capacidad de hacer es esencialmente imprimir lo que llamamos dinero. Ahora bien, si tienen la capacidad de imprimir lo que llamamos dinero y no está respaldado por ningún metal precioso como el oro físico, ¿qué les impide imprimir una cantidad ilimitada de dinero? Y realmente no hay nada que les impida imprimir más y más dinero, pero tiene que haber un impacto de eso, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de consecuencia, porque si el Banco de la Reserva Federal puede imprimir cantidades ilimitadas de dinero, ¿por qué tenemos que pagar impuestos en primer lugar? Quiero decir, pueden simplemente imprimir dinero de la nada y pagar nuestros impuestos. Y eso tiene un coste. Y el costo ahora de imprimir cantidades ilimitadas de dinero es, bueno, la inflación. Ahora, hay un montón de diferentes definiciones de la inflación flotando por ahí, pero si vamos a la esencia, ¿qué es la inflación? Inflación viene de la palabra inflar y lo que estás inflando es la oferta monetaria. Así que cuando se aumenta la oferta monetaria, cuando se aumenta la cantidad de dólares, el valor de cada dólar individual disminuye, causando que el precio de las cosas suba. Y la razón por la que el precio de las cosas está subiendo no es porque el valor de cada artículo individual está subiendo, sino más bien el costo de comprar el artículo con tu moneda, tus dólares de papel, ahora está subiendo porque necesitas más dólares para justificar la devaluación de cada pieza individual de moneda, ese dólar. Así que ahora eso significa que vivimos en un sistema económico donde se está creando más dinero. Si se está creando más dinero, el valor de nuestro dólar está bajando causando que el precio de las cosas suba. Y lo que hemos estado viendo suceder durante las últimas décadas es que los precios de las cosas están aumentando más rápido que los ingresos. Y ahora, si seguimos viendo que los precios de las cosas suben más rápido que los ingresos, ¿cómo se gana? Bueno, déjame aclarar esto y mostrártelo. Aquí es donde ahora tu educación financiera se vuelve tan importante porque las personas que entienden de dinero van a ser capaces de ganar en este sistema. Y las personas que no entienden de dinero, bueno, ellos son los que pagan el precio. Y si quieres aprender más allá de este video, quiero que sepas que tenemos un libro electrónico gratuito en Briefs Media que mi equipo creó llamado Cómo Construir Riqueza como inversionista. Es completamente gratis, pero este libro electrónico es realmente genial porque hay un montón de información aquí a partir de los fundamentos de cómo construir una mentalidad rica, a la forma de ahorrar su primer par de miles de dólares, y luego entramos en cosas como la forma de empezar a invertir, diferentes maneras de empezar a invertir, cómo generar flujo de caja, cómo gastar su dinero inteligentemente, cómo se puede potencialmente ganar más dinero y cómo proteger sus activos. Así que hay un montón de valor en este libro electrónico. Es completamente gratis. Si desea obtener una copia de este libro electrónico, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación o puede ir a briefs.co barra de libros electrónicos eso es briefs.co barra ebook y ahora vamos a saltar en esto. Nuestro sistema económico se compone de tres actores diferentes. Tienes las empresas. Estos son los empresarios que están saliendo y la creación de empresas. Están los inversores que invierten y poseen una parte de las empresas, y luego están los consumidores. Todo el mundo es consumidor. Gente rica, gente de clase media, gente pobre, todo el mundo es consumidor porque todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo necesita un lugar donde vivir. Todo el mundo necesita comprar cosas. Así que todo el mundo es un consumidor. Bien, ahora vamos a jugar con el sistema. Los consumidores salen y gastan dinero en las empresas, y cuando gastan dinero en empresas Sí, el empresario se beneficia, pero también el inversor, porque cuando las empresas ganan más dinero, los inversores ganan más dinero. Pero ahora volvamos un poco a las cosas de las que acabo de hablar. Nuestro sistema económico está diseñado para crear inflación. La inflación ha sido un tema candente desde la pandemia, pero la inflación no comenzó durante la pandemia. Comenzó muchas, muchas, muchas décadas antes de la pandemia. Así que ahora, si nuestro sistema económico está diseñado para crear inflación, porque recuerde, tenemos el Banco de la Reserva Federal, que tiene la capacidad de imprimir dinero. Están imprimiendo dinero porque el gobierno sigue gastando dinero que no tiene. Y bueno, no hay límite a la cantidad de dinero que pueden imprimir porque nuestra moneda o nuestro dinero no está respaldado por ningún metal precioso o cualquier otra cosa. Así que existe la capacidad de imprimir más y más dinero. Así que ahora, si nuestro sistema tiene la capacidad de producir más inflación, bueno, ¿qué significa eso? La inflación significa ahora, con suerte, que la gente va a conseguir un aumento. Hemos visto aumentar los ingresos de los hogares, aunque no tan rápido como el precio de las cosas, pero los ingresos de los hogares han subido, lo que significa que la capacidad de gasto ha aumentado. Así que ahora, si los consumidores tienen más capacidad de gasto, es estupendo. Ahora pueden comprar más cosas, o eso crees, el precio de las cosas sigue subiendo. Pero ahora, si las empresas empiezan a recibir más dólares porque el precio de las cosas sube, eso significa que las empresas se benefician más porque ahora van más dólares a las empresas, lo que también significa ahora que los inversores también crecen. Y es por eso que has visto los precios de los activos subir más rápido que los ingresos. Y esta es una de las razones por las que sigues oyendo hablar de esta creciente brecha de riqueza. No es porque la gente esté ganando más dinero, es porque la gente posee más activos y los precios de los activos están aumentando más rápido que los ingresos. Y ahora... Si has visto este crecimiento en la riqueza entre estas personas, eso significa que la gente tiene que dejar de ser solo consumidores y empezar a ser inversores o empresarios. Ahora bien, no todo el mundo está hecho para ser empresario. No todo el mundo está destinado a crear una empresa. Pero cada persona en los Estados Unidos necesita ser propietario de un negocio. Una vez más, esto no significa que tengas que crear una empresa. Esto no significa que tengas que salir y operar una empresa. Esto no significa que tengas que salir y gestionar una empresa. Pero tienes que empezar a coger tu dinero y empezar a poseer una parte de la economía. Tienes que empezar a ser dueño de una parte de las empresas. Y la forma de hacerlo es tomando parte de tus ingresos y convirtiéndote en un inversor como mínimo. Porque eso significa que ahora estás poniendo tu dinero a trabajar en lugar de simplemente gastar todo tu dinero. Porque cuando usted es solo un consumidor y la mayoría de los estadounidenses son solo consumidores. Así que usted puede comenzar a ver por qué la mayoría de la gente consigue corredor y corredor y corredor y se sienten más pobres sin siquiera entender por qué. Aunque pienses que hiciste todo bien, tienes un buen trabajo, intentas vivir dentro de tus posibilidades. Sin embargo, aquí estás todavía tratando de averiguar cómo empezar ahora a construir tu propia riqueza. Porque bueno, nuestra inflación en este sistema, gracias al Banco de la Reserva Federal, crea este impuesto oculto llamado inflación. Y lo llamo un impuesto oculto porque la persona que paga el precio es la persona que no entiende la inflación. Y si no entiendes la inflación, bueno, ahora puedes entender por qué hace que la mayoría de la gente se sienta corredor sin siquiera verlo pasar. Porque el Banco de la Reserva Federal quiere tener un número de inflación lo suficientemente bajo como para que la mayoría de la gente ni siquiera vea qué ocurre. Esta es la razón por la que escuchas al Banco de la Reserva Federal hablar sobre, oh, nos encantaría ver la inflación en torno al 2%. ¿Por qué el 2%? ¿Por qué no 0%? Y la razón es porque quieren seguir haciendo crecer el sistema económico. Porque si hay más inflación, puede haber más gasto. Lo que significa que más empresas e inversores pueden crecer. Lo que hace crecer el sistema económico. Así es como funciona nuestro sistema económico. Y así, si el objetivo es seguir creciendo el sistema económico, que quieren crear un nivel de inflación que está ahí solo lo suficiente que no crea ningún pánico que la mayoría de la gente realmente siquiera se dan cuenta. Pero si se observa durante un periodo de tiempo suficientemente largo, es cuando se puede empezar a ver los impactos de la misma. Pero la mayoría de la gente no está mirando los datos financieros durante varias décadas para ver cómo la inflación ha afectado a su capacidad de riqueza. Y aquí es donde ahora se vuelve crucialmente más importante para usted para convertirse en financieramente educado. Porque si quieres ganar en este juego, usted puede hacer todo bien. Puedes ir a la escuela, sacar buenas notas, obtener un buen título, conseguir un buen trabajo. Pero si no entiendes de dinero, va a ser imposible que alguna vez construyas riqueza. Y aquí es donde mucha gente dice, oh, bueno, invertir es arriesgado. Y sí, es arriesgado. Probablemente perderás dinero en algún momento. Eso es parte de la inversión, pero el objetivo es ganar mucho más de lo que pierdes y nunca podrás llegar a las ganancias a menos que empieces y consigas esas pérdidas. Pero ahora, si quieres ser capaz de invertir tu dinero solo desde una perspectiva práctica, eso significa ahora que no puedes gastar todo tu dinero y eso significa que ahora tienes que tomar parte del dinero que no gastaste y tienes que ponerlo a trabajar. Ahora, no voy a entrar en los detalles de cómo empezar a invertir en este video. Puedes consultar nuestro ebook si quieres aprender más sobre eso, pero ahora, si quieres ser capaz de invertir, una de las cosas que te puede ayudar con eso es ganar más dinero. Porque si tienes más dinero entrando, ahora, con suerte, tendrás más dinero para invertir. Y aquí es donde saber cómo administrar tu dinero primero es importante, porque el gran error que mucha gente comete, especialmente en Estados Unidos, es decir, oh, si tan solo hiciera un extra de $10.000 en un año, todos mis problemas financieros se resolverían. Y luego cuando sales y realmente ganas ese aumento, obtienes esa promoción, lo que termina sucediendo a mucha gente es que consigues un coche mejor, consigues una casa más bonita, te vas de vacaciones más bonitas, empiezas a comprar más cosas. Ahora, de repente tienes ese aumento, pero no estás ni cerca de donde pensabas que estarías después de conseguir ese aumento, porque ahora eres incluso más intermediario de lo que eras antes, porque ahora tienes más pasivos. Y lo que tienes que entender es que lo primero que tienes que ser capaz de hacer es, número uno, controlar tus gastos, tienes que ser capaz de administrar tu dinero. Tengo toneladas de videos en mi canal, mi libro electrónico va sobre eso. Tienes que saber cómo controlar tus gastos, tienes que ser capaz de controlar tu dinero. Una vez que sepas cómo hacer eso, entonces lo siguiente es, bueno, tengo un sistema con mi dinero, sé cómo invertir mi dinero, pongo parte de mi dinero a trabajar. Me gusta esto de invertir. Ahora, si quieres ser capaz de hacer más, tienes que ser capaz ¿Cómo de conseguir consigues más dinero. dinero. Ahora de nuevo, esto podría ser directamente de tu trabajo. Puedes trabajar para conseguir un aumento. Puedes trabajar para conseguir un ascenso. Puedes trabajar para conseguir una prima. Puedes trabajar para empezar un segundo trabajo. Puedes trabajar para cambiar de carrera. Hay un número ilimitado de maneras de conseguir eso. Y puedo eso de decirte tu carrera. que hoy en día para ganar dinero se ingresos. ha vuelto mucho más accesible que nunca. Es más fácil? No. Es fácil? No pero es mucho más accesible. Y a medida que empieces a adentrarte en este juego de educación financiera, lo que verás es que si invierto más dinero, podré construir más riqueza. No es ciencia de cohetes, pero lo que verás es que puedes hacerlo. Ahora, si quieres ser capaz de atraer más dinero, tienes que encontrar cuál es el camino correcto para ti. Para algunos de ustedes va a ser de su trabajo. No hay nada malo en ello. No sé por qué la gente en Internet hace parecer que ser un empleado es algo malo. No hay nada malo en ser un empleado. Yo soy empleado en mi propia empresa. No hay nada malo en ello pero tienes que entender cómo también puedes aumentar tus ingresos. Y tal vez eso significa fuera de un trabajo, tal vez eso significa en tu trabajo, pero por lo menos tienes que hacerlo. Cada persona tiene que ser un inversor. Y si todavía no eres un inversor, este es el momento para que trabajes en esa educación financiera, para trabajar en poner ese dinero a un lado. De esa manera, puedes convertirte en un inversor porque en las próximas cinco décadas va a ser exponencialmente más importante, va a ser exponencialmente más valioso, porque si usted piensa que vamos a volver a lo que era la vida en el año de la casa, era suficiente para mantener a la familia y ahorrar para la jubilación y tener su libertad financiera. Bueno, siento decírtelo, pero no es así como va a funcionar. ¿Y quién sabe cómo será la vida dentro de cinco años? No sabemos cómo van a ser las próximas cinco décadas o cinco años con inflación. El Banco de la Reserva Federal tiene predicciones. Nadie lo sabe realmente. Pero lo que sí sabemos es que esa educación financiera puede protegerte y puede ayudarte a guiarte y a vivir tu vida como tú quieres. Porque si sigues dependiendo de los demás para que te cuiden, te conviertes en su... Bueno, estás a su merced y te conviertes en su esclavo y nadie quiere hacer eso. Y aquí es donde es tan importante para ti. De nuevo, sé que estoy divagando aquí. Construir esa educación financiera, empezar a invertir y luego trabajar para ganar más dinero, para que tengas más dinero para invertir. Ese es el verdadero secreto para salir de este sistema financiero. Y te estoy diciendo esto tan apasionadamente porque me gustaría que alguien me hubiera dicho esto. Yo pasé por lo mismo. Fui a la escuela, fui a la universidad, fui a la escuela de leyes y nunca aprendí nada sobre el dinero, nunca aprendí nada sobre invertir, nunca aprendí nada sobre ingresos pasivos o... Fui flujo de caja o construir riqueza o planificar la jubilación. Nadie nunca me dijo estas cosas. Tuve que salir y aprender por mi cuenta. Tuve la suerte de que pude aprender esto temprano debido a las cosas que empecé a hacer mis propias empresas emprendedoras. Pero esta es realmente la forma en que la persona promedio ahora puede salir y empezar a construir su propia riqueza es mediante la comprensión de dinero. Trabajando para invertir su dinero y luego trabajar para aumentar los ingresos. De esa manera, usted puede tener más activos. Y punto. Hablamos de construir un negocio que sea escalable. He hablado de eso muchas veces. Donde quieres construir algo que pueda crecer y que no necesariamente te necesite a ti. Esa es la definición de escalabilidad que puede crecer y no necesariamente te necesita para crecer. Pero si quieres que ese negocio pueda crecer y no te necesite para crecer, tienes que hacer cosas que puedan crecer. La semilla.